sigo encontrándome con productos increíbles y en este caso les voy a mostrar esta crema para las manos de Be Beauty. Yo soy muy de resecarme las manos, se me ven feas, mis uñas con el esmalte se llegan a ver un poquito feas, así que desde que aplico esta crema me ha ido súper bien, la llevo en la cartera, la utilizo muchísimo y ustedes no saben lo suave que quedan mis manos. Les recuerdo que las pueden conseguir en todos los aras del país, Be Beauty, por precio calidad, mis favoritos. Bueno, mis amores, hola, ¿cómo están? Oigan, este fin de semana estuve demasiado ajetreado. Aquí tenemos cosas que acabamos de comprar para la casita y estamos esperando una, ¿qué? Pixita. Una pixita, porque esto de mudarse es muy duro. ¿Qué pixa más demorada, amor? ¿Será que ya está? Bueno, mi novio me dedicó esta canción, me dijo que la escuchara, tenía rato. Pensando que eres bipolar, porque tú siempre te gusta pelear. Aquí aprendiendo, vean. No, uy, ¿qué tal ese despeluque? ¡Ay, mira mi saco! ¡Influencer! ¡Ay, divino! No, ay. ¿Qué, Valentina? ¿Qué más? Espérenme, peino. ¿Qué está aprendiendo? Estoy aprendiendo a manejar el celular. ¡Días! ¡Feliz semana! Yo hasta ahora ya llevo como 40 horas de día, pero no importa. Yo acá feliz con mi saco. Ay, no, pues... Ya, la influencer. Les cuento que estoy en mi casa esperando a que vengan a instalar el internet y la televisión. Eso es lo más aburrido. Eso es lo peor porque siempre, siempre, siempre me quedan mal. Entonces esperemos que hoy sí vengan y hoy sí lo pongan, porque una casa sin internet y sin televisión no es de una casa. Entonces estoy esperando que llegue. Mientras tanto voy a seguir arreglando. La realidad, gente, ahora mi casa tiene como techos mucho más altos y me tocó comprar una escalera. Pero orgullosas forever. ¡Oh, no, mami, orgullosas forever! ¡Que vivan las enanas, que nanas, que vivan las enanas, que vivan las enanas! ¡Hello! Bueno, les dije que esta semana era muy pesada porque aparte de trabajar en televisión, trabajar en radio, voy a volver a mi bebé más preciado, YouTube. Así que estoy en este momento grabando un video demasiado, demasiado cool. Con un invitado demasiado, demasiado cool. Y no solo hay video en mi canal, sino en el canal del invitado. Y estamos acá en este momento en un hotel porque vamos a dormir acá. ¿Qué creerán que es? Es bien pesado tener todas estas cosas, pero yo sé que tenía muy abandonado mi canal de YouTube y me siento súper mal por eso. Así que ya decidí volver y retomar sin pensarlo y sin miedo. Pero... ¿quieres ver con quién voy a pasar la noche? ¿Cerrar el audio con el celu? Bueno, acabamos de terminar una nota con Mario. ¿Cómo está mi acento italiano, Mario? Mario. Es terrible, es terrible. Mario. Ya me quité mi disfraz. Ese es... ¿dónde está Luz? Mi disfraz. Celosa por hoy, toda el 85 disfrazada de princesa, de principesa. Deje de hacerme esa cara, Camargo. Les cuento que como youtuber los datos para mí son algo sagrado. Siempre se me acaban, entonces los cuido muchísimo. Por eso mi música la escucho descargada en mi celular, es decir, mis playlists de Spotify. Simplemente las descargo para poderlas escuchar sin datos o en... Así que si tú también eres un cuidador de datos, te invito a que te pases a Spotify Premium. Me están regalando 2 meses para que lo pruebes, para que sepas en verdad lo bueno que es no gastar datos y escuchar la música que tú quieres y que prefieres. Habemos internet, habemos televisión. Y ahora vamos a comprar unas cosas para la casa, me acompañan. Y yo, esta es mi pinta tranqui. Bueno, con esta pinta tranqui para poder cargar todo lo que voy a comprar en este momento. Así que acompáñenme, bebés. Y creo que no voy a poder volver a grabar así en esta casa porque yo veo a los vecinos de al frente y me están viendo. Qué oso. Qué oso, qué oso. Es que mi casa se ve demasiado directa hacia el vecino. O sea, ay, no, qué pena.
Gucci, ella no quiere Gucci ni Prada, Gucci ni Prada, Gucci ni Gucci ni Gucci ni Prada, Gucci ni Prada, Gucci ni Prada, Gucci ni Gucci. Bueno, si aún dudaban que no era una buena ama de casa, me compré una planta. Esperemos cuánto me dura, nunca he tenido una planta en mi vida. Ayuda. Bienvenida a la familia preciosa. No sé cómo cuidarte. Voy a ver toda esta noche 43,000 videos en YouTube de madres de plantas. ¿Cómo le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Jesucristo, estoy demasiado nueva en esto. Entonces quiero que esta sea como su cama, pero la acabo de medir y no cabe. Igual puedo quitarle esa cosa y meterla casi en eso. Ayúdenme, no tengo ni idea de nada. Por favor, ayúdenme. Plantas, por favor, díganme. Aparte, ¿le compro algo así o no es necesario? ¿Solo le echo agua? No sé. Estoy comenzando a hiperventilar con este nuevo hijo. Miren quién me cayó. Miren quién me cayó. Oigan, estamos leyendo que esta planta en específico es tóxica para los animales y no queremos que Mila. Entonces, díganme si es tóxica o no es tóxica o what. Acaba de pasar algo muy malo. Imagínense que Dani de Always Beautiful me mandó mi disfraz que me voy a poner mañana en un pickup y el señor se lo robó. Le canceló el servicio, le dijo que no había encontrado la dirección y la bloqueó. Yo ya llamé de mi número y tampoco contesta. Eso fue a las 7:40 que supuestamente había llegado y la bloqueó a Daniela. Por favor, la gente de pickup, ayúdeme, y si no, voy a tener que boletear el teléfono del señor porque tiene mi disfraz. Señor, ese disfraz es para una persona de 1.48. A no ser que tengas una hija, no le va a quedar porque es hecho a mi medida y lo necesito mañana porque voy a salir en Nexo con ese disfraz. Así que, porfis, no te robes las cosas que no son tuyas y aparece porque en contados minutos voy a hacer las cosas correctamente. Voy a esperar que Dani hable con los de pickup. Voy a tratar de que los de pickup me respondan para que me den solución. Y si no, voy a boletear el teléfono del señor para que ustedes me ayuden a quemarle ese celular, porque uno no es un ladrón, uno no se roba las cosas. Me respondió el tipo, me mandó un audio de WhatsApp. El tipo me mandó un audio. La maldición de Halloween en su gran esplendor, mi amor. El señor no ha respondido. Pickup no ha respondido. No tengo disfraz para mañana. Me van a echar del trabajo. Las amenazas funcionaron para el señor Jairo. Lo acaba de dejar, papito, no ve, no le digo que las redes sociales sí son fuertes. Los amo, gracias, ya voy a bajar por el disfraz, ya se los muestro. Un ladrón menos en las calles. Ay, gracias, los amo, muchísimas gracias por ayudar.